bien, chicos. Pues ya estamos aquí iniciando transmisiones a través de DGES TV, TV Aprendiendo, por supuesto. Y hoy tengo el placer de presentarles a la Escuela Secundaria Técnica número 52. Eso, chicos. Vienen muy entusiasmados porque hoy, bueno, nos vienen a platicar acerca de algo muy interesante, ¿verdad? Pero aquí mi compañero era el que se iba a encargar de presentar a todos sus compañeros. A ver, échanos el discurso. Muy buenos días. El día de hoy mis compañeros y yo venimos representando a la Escuela Secundaria Técnica número 52, Luis Álvarez Barreto. A ver, espérame, ¿por qué? ¿Qué crees? Que nadie te escuchó. Ahora sí. Disculpen. Muy buenos días. El día de hoy mis compañeros y yo venimos representando a la Escuela Secundaria Técnica número 52, Luis Álvarez Barreto. Y mis compañeros son... A ver, ¿de aquel lado con ese micrófono? Marisi. Oscar. Fátima. ¿Y aquí? Daniela. Daniela, muy bien, chicos. Pues a ver, platíquenme, ¿cómo les fue para llegar aquí? ¿Hubo tráfico, no hubo tráfico? Pues estuvo bien. Más o menos. ¿Qué sintieron cuando les dijeron sus profesores, van a venir a DGES TV a hacer un programa? Pues mucha emoción. ¿Sí? ¿Sí querían venir? Sí. ¿Cómo estuvo esa onda de que los escogieran para que ustedes vinieran a participar? Ay, ay, sí, bueno, somos los mejores. Ok, muy bien. Y a ver, platíquenme acerca de las leyendas. ¿De dónde surgió la palabra leyenda? ¿Quién me quiere contar? Ay, no se peleen, no se peleen. Tú ya me habías dicho que viene de latín. La leyenda viene de latín, leyenda. Ok. Y es en origen una palabra que es una narración puesta por escrito para ser leída en voz alta y en público. Ok, muy bien. ¿Ustedes cuántas leyendas se saben? Hay muchas y variadas. ¿Y como cuál se sabe? La Llorona, que es la más famosa. Es como la más. También la del murciélago. Y pues muchas otras. La leyenda más. De los volcanes, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre una leyenda y un mito? La diferencia entre una leyenda y un mito es que al haber una leyenda es de un origen cotidiano. Ok. Okay. Los personajes son dioses, semidioses o héroes. A ver, ¿qué crees? Prende tu micrófono porque creo que otra vez nadie nos escuchó. Estas fallas técnicas. ¿Ya? A ver, ¿ya? Bueno. Creo que ya. ¿Ya está? Bien, entonces otra vez repítenos, ¿cuál es la diferencia entre leyenda y mito? Pues que una leyenda es un relato maravilloso que tiene origen de un acontecimiento cotidiano. Okay. Que suele estar relacionado con aspectos sobrenaturales. Okay. Sus personajes son personas comunes, pero con características sobrenaturales. En cambio, el mito describe más una historia, porque es de forma escrita y tiene aspectos religiosos. Sus personajes son dioses, semidioses o héroes. Un mito siempre nos va a mostrar el origen o el surgimiento de algo. Ok, muy bien, chicos. Y ustedes nos trajeron, aquí vemos algunos títeres, a ver si los pueden mostrar a las cámaras. ¿Por qué? ¿Qué nos van a presentar? Pues venimos representando y con la ayuda de estos títeres que nosotros mismos fabricamos, pues vamos a contar unas leyendas. A ver, ¿quién quiere empezar? Yo. Ok. Bueno, mi leyenda es la del jinete sin cabeza. Intenté hacer, pues, al jinete sin cabeza. Como Frozen. Sí. Ok. Bueno, la leyenda se dice que en un pueblo muy aislado de Costa Rica, aislado de toda civilización, se contaba la historia de un jinete que andaba sin rumbo por las calles de noche en un jinete caballo, en un caballo negro muy hermoso. No te preocupes. Sí. La gente muy extrañada se preguntaba, ¿cómo es tan extraño? ¿Por qué es eso? Ya que en esa localidad no era muy usual que alguien hiciera este tipo de recorridos, y mucho menos por la noche. Se dice que en una noche de luna llena y con fuertes relámpagos, el jinete desapareció sin dejar rastro alguno de su desaparición. Conforme pasaron los años, la gente ya se iba olvidando de aquel jinete tan extraño que en algún momento les causó intriga. También se dice que en una noche igual a la que desapareció, el jinete volvió a aparecer, pues dejó ir de nuevo su cabalgata en el caballo negro muy hermoso. Tú relájate, relájate. Inspírate en la película, ¿no? De hecho, se hizo una película basada en el jinete sin cabeza, ¿no? También se dice que todo iba bien hasta que en una noche cayó un relámpago e iluminó al jinete, okay, haciendo que todos los que lo estaban viendo se dieran cuenta de que el jinete no tenía cabeza.
Desde ahí la gente se horrorizó y se metió a sus casas, pues lo estaban viendo muy curiosos desde sus ventanas. Desde ese momento, bien así. Desde ese momento se cuenta que el jinete anda vagando por las calles de Costa Rica y que anda en busca de su cabeza. La leyenda tradicional cuenta que todo comenzó por una mujer. Pues en una noche de luna llena, el jinete encontró a su rival ante la ventana de su amada. Okay. Entonces el jinete dijo, así te quería encontrar, traidor. Entonces los dos muchachos sacaron sus machetes y comenzaron un mortal duelo. Pasaron varios minutos después y el rival, mortalmente herido, desapareció entre la noche. Pero antes su machete encontró el cuello del jinete burlado, lo cual hizo que se lo cortara. Okay. Desde ese momento se cuenta que el jinete anda vagando por las calles de Costa Rica encima de su caballo negro tan hermoso y que anda en busca de su cabeza, ya que sin esta no puede descansar en paz. Ahí es un ejemplo de que los hombres sí pierden la cabeza por las mujeres, ¿verdad? ¿Él lo perdió por un amor? Sí. Muy bien. ¿Quién sigue? Tú. ¿Qué? A ver, platícanos de esta brujita, pero que te presente el micro porque si no, nadie te va a escuchar. Cuentan que una señora mayor de edad adopta a una niña, en la cual ella le decía cuál que es era... ¿Cómo se llama la leyenda? La bruja en el pueblo. Ah, ok. En la cual ella le decía que era su nieta, pero muchos sospechaban que la pobre señora había hecho un hechizo con ella. Era tan bella que un chavo llegó y se enamoró de ella, pero ella decía que era tan hermosa que nadie la merecía. Okay. Muchos rumoraban que ellas, las dos eran brujas, pero sospecharon y se fueron del pueblo. Nunca más supieron de ellas. Ok. O sea, que estas son las brujitas, ¿verdad? Ajá. Bueno, las enamoradizas ahí. Ajá. Ok, muy bien. ¿Quién continúa? Yo. Bueno, mi leyenda es de origen chileno y se llama El Colgado. Cuenta la leyenda que hace muchos años una hermosa mujer dormía en su habitación. Cuando en la medianoche escuchó un ruido extraño y observó a la esquina de su alcoba, vio a un hombre que colgaba. La mujer, muy asustada, gritó y las personas que vivían en esa casa corrieron a auxiliarla. Para su sorpresa ya no había nadie. Okay. Al día siguiente la mujer fue con el padre y le contó lo sucedido, a lo que el padre le dijo que si reconocería a ese hombre y la mujer le dijo que no. Entonces el padre dijo que era un alma en pena, que buscaba descansar en paz y que debería preguntarle qué era lo que necesitaba. Y así fue, la mujer volvió a la casa, observó al fantasma, pero no se armó de valor para preguntarle. Continuó el día siguiente, la mujer estaba con sus amigas y le preguntó qué era lo que quería para poder descansar en paz. El fantasma le dijo que él había muerto y que su amada había pensado que él había huido muy lejos y... Y que ella no sabía lo que él había muerto y que necesitaba que le dijeran que él había muerto y que no había huido. Okay. Y la señora buscó a su amada día y noche hasta que la encontró y le dijo lo sucedido. Y el alma descansó en paz, pero cuenta la leyenda que la mujer murió a la semana y el alma sigue colgada en la esquina de esa alcoba. ¿Ustedes realmente creen en estas pues leyendas? Que se dice que es cuando una persona muere de alguna forma muy trágica, ¿su alma se queda ahí? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo creen? ¿Sí, sí les da miedo como pensar en eso? Sí, da miedo. ¿Sí? ¿Alguien ha tenido así como algo sobrenatural que contar? Yo. ¿Tú? A ver, platícanos. Es que lo que pasa es que salimos, nos fuimos de vacaciones. Ajá. A Chiapas. Y pues era ya muy noche, es muy largo el viaje hasta allá. Sí. Y de repente algo se puso enfrente de la camioneta y pues mi papá frenó. Y pues ya, y bajamos y ya no había nadie. ¿Pero como que vieron? ¿Un animal? ¿Una persona? Mi papá, según él, un animal, pero no había nadie, o sea, pues y es sintió mucho, que ¿no? algo chocó. Se han visto varias, bueno, se han escuchado varias leyendas, sobre todo de gente que maneja sobre las carreteras, que dicen que pues, se les aparece cosas, ¿no? Pues hasta no ver, no creer. ¿Quién sigue? Tú.
¿Cuál es tu leyenda? La mula Nima. Ok, a ver, es de origen argentina la leyenda. Uh-huh. Trata de una joven de bellos ojos y cuerpo celestial, que su madre la codiciaba mucho. Tanto okay. era la codicia que la maldijo, convirtiéndola en un animal. Así como la Blancanieves que no la quería. Algo así. Ok, muy bien. Ella por las noches se convertía en mujer, pero tenía que seducir a los hombres para que ella satisfaciera el alma para Satanás, el diablo, para que le pudiera otra vez conceder sus hermosos ojos y su cuerpo celestial. Por las noches, cada hombre que pasara por la carretera uh-huh. los seducía con sus ojos, los llevaba al final del bosque y se los comía. Hasta ahora se dice que la mulamina se sigue apareciendo, llevándose a los hombres y nunca han aparecido. ¿Cómo crees? Imagínate. A ver, platícame. Ahorita que mi compañera dijo eso, también me recordó una leyenda, pero que es griega. Que, ¿griega? Sí. A ver, platícame. Que es muy, pero muy similar, pero en vez de... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Mulanima. Mulanima. Ajá. Se llaman sucubos. Y a ver, ¿cómo es esa leyenda? Es muy similar a la de mi compañera, solo que... Igual la mamá... No, no la maldijo, pero no la también busca almas para el diablo. Para el diablo. ¿Sí? Sí. Ok. Y ella, o sea, ya de plano va a estar, bueno, se supone que ya de plano toda su vida permaneció así. Sí. Matando gente para que recuperara su cuerpo, pero nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Ok, muy bien. ¿Quién sigue? Tú. Se llama Vampiro de Guadalajara. Hace mucho tiempo un vampiro se mudó a Guadalajara. Ok. Era raro, no hablaba con nadie, se vestía de negro y lo veían salir nada más por las noches. Y desde que él se mudó a Guadalajara, encontraron animales con dos orificios en el cuello sin una gota de sangre. Las personas no le dieron importancia. Así que de repente, al día siguiente vieron que a jóvenes los encontraron muertos y con dos orificios y sin una gota de sangre. Una vez, entre todo el pueblo, vieron al señor, al vampiro. Al vampiro, que estaba chupando sangre. Así que hicieron una trampa. Un señor se iba a poner, por decir, de carnada, uh-huh. para que lo trajera. Después que ya le iba a enterrar los colmillos, le enterraron una estaca. Okay. Y un señor ya de edad mayor les dijo que los enterraran en el cementerio. Y al día siguiente vieron que como la estaca era de madera, vieron que creció un árbol. O sea, el vampiro ya no estaba y creció un árbol. Okay. Y cuentan que cuando ese árbol se rompa, el vampiro otra vez va a volver a chupar sangre. No, pues mejor que se quede así. Ok, muy bien, chicos, pues a ver, platíquenme. ¿Tienen abuelitos? Sí. Sí. ¿Y qué les han contado los abuelitos? Porque los abuelitos tienen tanto que contar acerca de las leyendas. Pues, a mí me contaron donde vivían, uh-huh. Ellos rentaban, bueno, algo así porque no vivía nadie. Ok. Ellos rentaban y siempre ahí decían que, como estaban mis tíos chiquitos, decían que siempre escuchaban personas así, niñitos, jugando canicas, riéndose y subiendo en las escaleras y corriendo, y veían que no era nada. Y como mi abuelita vivían en Michoacán, ah, okay. ellos una vez vieron a una bruja y allá me contó mi abuelito que ellos allá, cuando veían una bruja, uh-huh. hacían un rezo para que se la llevaran, o sea, por decir, todos los rezos que hacían, la iban amarrando, así atrapando. Okay. Y así la iban matando de poco a poquito. Sí, eso es muy común, las historias de las brujas, ¿no? Yo también recuerdo que donde antes yo vivía de pequeña, se decía que había un cerro que se llamaba Chiquihuitl. Entonces se decía que allá, pues veías, se supone que las brujas se ven como bolas de fuego, ¿no? Entonces muchos decían que en las noches, en las madrugadas, se alcanzaban a ver estas bolas de fuego y que según las brujas pues estaban haciendo ahí sus rituales.
Pero pues quién sabe, ¿no? ¿Qué creen, chicos? ¿Qué? 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 Que tenemos ya gente que nos está viendo y escuchando a través de GSTV, así que vamos a darle la palabra a Alma. Así es, aquí tenemos ya conectadas a la técnica 9, la 50, la 48, la 55, la 70, la 96 y a la técnica 5. Y dice la técnica 114, a mis alumnos les gustan las leyendas urbanas, que es algo de lo que no han platicado. También les mandan muchos saludos, la técnica 50 y la técnica 70. Dice la técnica 55, felicidades a los alumnos, muy interesantes sus leyendas. Y la técnica 5 les está dando mucho apoyo moral. Dice, es normal que tengan un poco de nervios, chicos. A los adultos nos imponen las cámaras, imagínense a ustedes. Pero lo están haciendo muy bien. Ahí está, ya ven eso, relájense. Todo el mundo se pone nerviosa ante una cámara, hasta yo. Y eso que todos mis compañeros me dicen, pues tú estudiaste para esto. Pues sí, pero pues, todavía no se me da mucho. Muy bien, a ver si salven alguna leyenda urbana. El rincón del diablo. A ver, cuéntanosla. Cuenta de un señor que caminaba en una calle oscura. Ajá. Y que de repente sentía que alguien lo seguía. Volteaba y vio a un señor, pero que le iluminaban los ojos rojos. Era tanto el miedo del señor que empezó a correr. De repente vio que el señor estaba enfrente de él con los ojos rojos y se desmayó. Al día siguiente lo encontraron ahí tirado y ahí contó su historia. Y desde ese entonces a ese lugar se le llama el Rincón del Diablo. Muy bien. Interesante, muy bien chicos, pues ya casi estamos a punto de finalizar el programa, pero no me puedo ir sin antes que me den sus conclusiones. ¿Qué les dejó esta experiencia de venir aquí a DGSTV y sobre todo de preparar su tema? Pues que las leyendas siempre nos van a dar una respuesta a algo que no tiene lógica, como si se apagan las luces de repente o si se cae algo de algún rincón. Aparte la mente es tan sabía que efectivamente pasa eso y ya te haces una idea de otras cosas, ¿no? A lo mejor tienes ahí un falso contacto y tú ya sientes que hay un fantasma en tu casa. Sí. Muy bien. A ver. Mi compañera Daniela tiene preparado un ejemplo de mito y leyenda para que pues quede más claro las diferencias que hay. Ah, ok. Échanoslas, Daniela. Bueno, cuentan que una joven mexicana se enamoró de un español. Bueno, la de la Llorona. Ah, ok, bien. La Malinche, ¿no? También se dice que era la Llorona. Ajá. La Malinche, ok. Se enamoró de un español, pero sus padres de la joven no la apoyaron y la dejaron sola. Pasaron los años y tuvieron 3 hijos, uh-huh. En el cual ella pensaba que iban a ser muy felices, pero no lo fueron. La joven se enteró que su esposo le engañaba, pero ella, con el coraje que tuvo, decidió ahogarlos en el río y luego ella. Cuentan que en el pueblo que escuchan a una mujer gritando dónde están sus hijos, pero ella nunca acepta que ella los mató. Okay. Esta leyenda se caracteriza porque es basado de algo real y conforme lo vamos contando le ponemos cosas sobrenaturales. Ficción. Sí, conforme va pasando, pues muchos les van inventando cosas y cosas, ¿no? Muy bien, ¿y el mito? El mito es un mito griego de Narciso. Era un joven muy bello, guapo, maravilloso, que toda mujer deseaba. ¿Dónde están esos? ¿Qué pasó? Dice. Él nació con un hechizo, el cual decía que quien lo viera se enamoraría de él. Okay. Un día fue al bosque, caminó y se encontró con un hermoso río. ¿Qué? Al ver su hermoso reflejo, se quedó enamorado de él. Dejó de comer, dormir, quedó pasmado en el reflejo que él vio y murió de insolación. De su propia ceniza floreció una hermosa flor llamada Narciso. ¿Qué? ¿Y ahí está? Este mito se caracteriza porque sus padres eran dioses y semidioses. Y dio origen a, surgió algo que era la flor. Ok, muy bien, y por eso están los narcisos en México y en todos lados, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicos, pues les agradezco que hayan venido aquí a presentarnos su tema a DGSTV y no nos podemos ir sin antes rápidamente enviar saludos. Empezamos contigo. Le envío saludos a toda la escuela secundaria 52 y a mis papás, mi mamá Verónica y mi papá Raúl. Ok.
Bueno, yo quiero mandar un saludo y quiero darle las gracias a la Dirección General que nos invitó a poder estar aquí. Quiero mandar un saludo a nuestra directora, Alicia Ochoa Verospe, que nos dio la oportunidad de poder estar aquí. Y pues... Y a la maestra y los maestros, el maestro que los trajo. Sí, también a los maestros, a la maestra Beatriz, que nos dio su apoyo para poder también estar aquí y nos ayudó para el tema que íbamos a hacer. Ok, sobre todo muy bien. Sí. Yo le mando saludos a mi mamá, que me apoyó para estar aquí. Ajá. Y a todos los que nos acompañaron. Y también a mi familia, a mis compañeros de primero, segundo y tercero, por si nos están viendo, pues también. Y si no, no te preocupes porque esto queda grabado en YouTube y ahí lo pueden volver a ver. Bueno, yo le quiero enviar un saludo a la maestra Beatriz y a Martín que nos acompañaron este día y la maestra que nos apoyó. Uh-huh. Bueno, a mi papá José y a mi mamá Juana que me apoyaron en este momento. Un saludo a toda la escuela y a los maestros. Ok, y por último. Pues yo le mando saludos a mi papá Fernando, a mi mamá María Isidra y pues a todos mis amigos que me están viendo. Ok, muy bien chicos. Pues, a ver, claro, ya ves, se te olvidó. Yo quiero mandar un saludo a toda mi familia en general, que me apoya día a día. También quiero mandar un saludo a la Escuela Secundaria Técnica 52, que es a la que pertenezco y la cual vengo representando junto con mis compañeros. Okay, orgullosamente. Sí. También quiero mandar un saludo a todos los maestros que nos apoyan en la escuela y también pues a mis compañeros y mis amigos que pues, me están viendo desde la escuela o desde YouTube. Okay, de donde sea. Sí. Y si no, al rato les pasas el link y ya, te van a ver. Muy bien, chicos, pues les agradezco sobre todo a los profesores que los acompañaron, a su directora y al licenciado Manuel Salgado, director general de aquí de la DGES, por las facilidades que nos dan para realizar este y todos los programas. Pues nos despedimos, chicos. Espero que les haya gustado la experiencia. Sí. Y espero que sobre todo los televidentes pues se hayan quedado con una buena imagen de ustedes y hayan entendido lo que son las leyendas. Sí. Muy bien. Sí. Pues hasta la próxima. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.